Muy buenas noches, queridos televidentes. Aquí comienza Tu Salud Primero, con el patrocinio del Holiday Medical Center. En esta oportunidad hemos visitado el consultorio de la doctora odontóloga María Ríos, porque precisamente el tema de hoy es un tema muy importante para la salud de nosotros, y es la salud oral. Doctora Ríos, bienvenidas a Tu Salud Primero, gracias al patrocinio del Holiday Medical Center. Doctora, hoy queremos conversar con usted precisamente de la salud oral, cómo incide en la salud general de las personas. Y para eso queremos primero mirar que usted nos pudiera orientar. ¿La odontología es una ciencia que hace parte de la salud? Sí, para mí la odontología es una parte muy primordial de la salud, porque es una parte por la cual recibimos los alimentos y después esos alimentos se van a nutrir todo el resto del cuerpo. O sea que si nosotros tenemos una boca sana, saludable, con todos sus dientes, estamos haciendo una mejor labor para todo el cuerpo. Cuando tú masticas muy bien tus alimentos y haces un bolo alimenticio que es consistente, que es bien diluido, que lo has masticado muy bien, que lo has mezclado bien con la saliva, se va hacia el estómago, donde empieza el proceso de la digestión. Entonces va a ser mucho más fácil para el estómago y para los intestinos lograr sacar todo lo que necesitamos, los nutrientes, y distribuirlos por todo el cuerpo. Cuando usted me dice eso, o sea, la relación de aparato digestivo comienza por la boca. Comienza por la boca, es el principio. El principio. Uh-huh. Doctora, y las enfermedades más comunes que encontramos en la boca, no desde el punto de vista de dientes, sino en general de la boca, uh-huh, con los órganos de todo el aparato digestivo comenzando, ¿cuáles son esas enfermedades? Bueno, hay muchas enfermedades relacionadas con la boca. Sería muy largo de explicar todas en segmentos cortos, pero podemos, por ejemplo, hablar de las enfermedades tales como el herpes labial. El herpes labial es una enfermedad producida por un virus, y este virus es muy común. Podríamos decir que una gran cantidad de personas tienen el virus. El problema es que cuando usted adquiere el virus, ese se queda en su cuerpo, nunca se va, es permanente. Entonces es un problema grande, porque hay recurrencia del virus, hay cosas que lo hacen aflorar otra vez. Por ejemplo, una de las partes que hace aflorar esto es el frío, cuando se recibe mucho sol, cuando hay gripas, cuando hay fiebres, cuando la persona por alguna razón está bajo estrés o con la inmunodeficiencia bajita. Todo eso son desencadenantes de este problema. La mayoría de las personas conocen esta enfermedad como si fueran fuegos. Fuegos, sí. Ok, es cuando dan alrededor de los labios. A veces, muy pocas veces, se van hacia la parte de la encía. ¿Por qué se dan en los labios? Se dan en los labios porque nosotros no tenemos glándulas sebáceas en los labios, y se hace mucho más doloroso de manejar en este sentido. ¿Por qué? Porque se hace como una vesícula. Yes. Esa vesícula se llena de agua. Luego esa vesícula, por no tener glándula sebácea en los labios, se rompe. Contagioso. Muy contagioso. Con los besos, con tocarse uno, por ejemplo, la vesícula cuando está reventándose, lo puede llevar a cualquier parte del cuerpo. Entonces, cuando usted toque esa vesícula por alguna cosa, porque se va a poner una medicina, por accidente, porque la tocó, lávese las manos con jabón. ¿Por qué? Porque lo puede llevar a cualquier parte del organismo. Esta de los labios se llama herpes simple o herpes número 1. Hay otra enfermedad que se llama herpes número 2, que es la que da más en los genitales. Y ahora se ha encontrado que el herpes 2 es el causante de mucha cantidad de cánceres en el organismo. El herpes, mucha gente lo conoce como fuegos, es por la quemazón que da. Usted se va a dar cuenta cuando esto le aparece, porque usted va a sentir una sensación de quemazón, puede sentir una sensación de piquiña, puede sentir el labio que se empieza a expandir. O sea, todas estas son las sensaciones de este virus, y por eso se llaman fuegos. Bueno, ahora sí paso a contestar. Exacto, la lengua y las encías, que también salen unas plaquitas y unas molestosas, ¿cómo es eso, doctor? Bueno, esas son otro tipo de enfermedades. Hay muchísimas enfermedades, pero por ejemplo, una de las más comunes son lo que se llaman las aftas. Ah, ya. Yeah. Las aftas son unas peladuras que dan en la boca, que hacen muy difícil a la persona comer en esos días cuando eso aparece. Son blancas, arden. Arde muchísimo con lo que usted come ácido, limón, sal, todo eso es un desencadenante de dolor.
Desafortunadamente, hasta ahora no se sabe la causa de las aftas. No sabemos qué las produce. Se ha investigado y no se ha llegado a una conclusión, no lógica, sino como contundente de que qué es lo que las produce. Pero sí se sabe que es por cuando usted está con estrés. El estrés es malo. Es que el estrés es malo para todo el cuerpo. Para todos, sí. Para todo el cuerpo. Entonces, cuando usted está bajo mucho estrés, le aparecen estas molestias aftas. ¿Y cómo se soluciona, doctora? Realmente las aftas son más como dejar que sigan su proceso. Es más o menos entre una semana o dos semanas que ellas se van y aparecen en diferentes áreas de la boca. Esas sí aparecen pueden aparecer a la base de la lengua, dentro de los tejidos, en la encía, en el paladar. Ellas no tienen como un sitio preferido, ellas aparecen en cualquier parte. Ahora, ¿qué se le dice a los pacientes? Como medios caseros, la gente utiliza mucho hacerse enjuagues de bicarbonato de soda. Ayuda, porque es como un neutralizante. Y la gente también, lo que yo les digo que pueden usar es el Oragel o estos anestésicos tópicos que venden en las farmacias. Eso ayuda un poco. Más corriente. ¿Cuándo este problema de aftas y de herpes se convierte en verdaderamente en un problema que tenga que ver médico, comprometa todo, doctora? ¿Ya cuando es demasiado? Bueno, ya estaríamos hablando de otra enfermedad más grave, que es el pemphigus. Hay otras enfermedades que se llaman lichen planus. Y como esa, nosotros, por ejemplo, en la boca diferenciamos diferentes tipos de lesiones. Nosotros decimos que hay lesiones blancas y hay lesiones rojas. Ahora que estamos hablando de lo de las lesiones blancas y las lesiones rojas, les voy a contar una cosa. Resulta que el cáncer es una de esas lesiones. Y resulta que esas lesiones pueden ser blancas o rojas. Cuando usted vea una lesión en su boca, de cualquiera de los dos tipos, blanca o roja, que no desaparece, que va creciendo, porque hay un crecimiento, diríamos, exagerado. Entonces empieza a crecer y está ahí constante, o una peladura que no sana, o una mancha blanca, o como un lunar rojo. Todo eso es signo de que puede desarrollarse algo maligno en la boca. Y desafortunadamente, lo más grave de todo es que el cáncer no duele en la boca, sino cuando ya es demasiado tarde. Vamos a dejar ese segmento del cáncer para lo último del programa porque lo habíamos destinado. Okay. Sé que esa es una de nuestras visitas, de la visita de esta entrevista especializada. Vamos a ir a comerciales un momento, doctora, y ya regresamos. Queridos televidentes, vamos a un corte de comerciales aquí en Tu Salud Primero, patrocinado por el Holy Name Medical Center, y ya regresamos con la odontóloga María Ríos. Hola, Byron. ¿Has escuchado hablar sobre la hepatitis G? Claro, Byron. La hepatitis B es una enfermedad causada por un virus que ingresa a nuestro cuerpo y ataca al hígado, haciendo que se inflame y deje de funcionar correctamente. Sí, pues, se puede contagiar teniendo contacto directo con la sangre o las relaciones sexuales con personas enfermas. El virus de la hepatitis B puede causar cirrosis y cáncer al hígado, lo que te puede llevar a la muerte. Pero ahora la hepatitis B puede prevenirse. Si recibes las 3 dosis de vacuna contra la hepatitis B, quedas protegido para toda la vida. Si tienes entre 2 y 19 años, acude a cualquier establecimiento de salud. Esa es tu única oportunidad de protegerte. Para levantar una carga, párese frente al objeto con los pies separados, manteniendo un apoyo amplio. Segundo, agáchese flexionando las rodillas, manteniéndolas separadas y la espalda recta. Tercero, agarre firmemente el objeto utilizando las palmas de las manos. Aspire levemente y mantenga la respiración. Cuarto, acerque el objeto a su cuerpo lo más que pueda, haciendo la mayor fuerza con las piernas. Bueno, regresamos aquí a nuestro segundo segmento de Tu Salud Primero. Hoy, gracias al patrocinio del Holy Name Medical Center, hablando con la odontóloga María Ríos sobre salud oral. Doctora, ya nos explicó sobre enfermedades de los labios y todas estas plaquitas que salen. Ahora quisiéramos que nos explicara a los televidentes cuáles son las enfermedades de las encías y que tanto adolece a toda la comunidad. Sí, en realidad yo pienso, si yo lo miro en mi consultorio, es un porcentaje, diríamos, más o menos del 90% de personas que están sufriendo de las encías. ¿Por qué la gente sufre de las encías? Hay muchas razones. Una de las razones que no tiene control uno, en realidad, es que vienen los genes.
O sea, hay gente que por genes se le transmite de una generación a otra el problema de la... son unas bacterias. Y esas bacterias se encargan de comerse el hueso por dentro de los dientes. Entonces empieza de una manera muy suave. Pero hay otras, y yo diría que el 99.9% es la falta de higiene. ¿Por qué? Porque hay situaciones desencadenantes que pueden producir ciertas enfermedades. Pero nuestra prevención ayuda a que se mantengan como a un nivel, ¿sí? Claro. Pero cuando usted baja la guardia y usted no se cepilla sus dientes como debe, cuando usted no usa el hilo dental y cuando usted está... La mayoría de la gente que le preguntamos no quieren usar el hilo dental. El hilo dental es un beneficio. ¿Por qué es un beneficio? Porque limpia en medio de los dientes donde el cepillo no limpia. Entonces, el cepillado debe durar 10 minutos como mínimo. 10 minutos. Si usted mira el reloj, cuando usted se está cepillando, usted se va a dar cuenta que no se cepilla más de 2 o 3 minutos, sí, mucho. ¿Okay? Sí, entonces, ¿qué pasa? Que se remueve la comida externa que está en el diente, pero hay una parte que se queda dentro del diente, que es como un glue, es como un pegante transparente, y eso se llama placa bacteriana. ¿Por qué es como un glue? Porque de ahí las bacterias se pegan, tienen de dónde agarrarse. Y ellas comen, defecan y van haciendo acidez, es muy ácido su defecación, y van rompiendo esa parte tan fuerte que es el esmalte dental. Nosotros tenemos 3 componentes en el diente, que es el esmalte dental, que es la parte blanca que todos vemos, que mucha gente le dice porcelana, en realidad es casi una porcelana, es fuertísima. Después viene otra parte más interna que es la dentina, y después adentro está el nervio, con el canal donde está el nervio. ¿Okay? ¿Qué pasa? Cuando las bacterias atacan el esmalte dentinario, que como les dije yo es tan fuerte, es comparado casi como un diamante de lo fuerte que es, empiezan a hacerle como una abrasión, como que empiezan a hacerle el enlace para que las bacterias se vayan agarrando mejor y la comida se va quedando más atrapada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso sucede, el diente, por más fuerte que sea, se rompe. Ya después de que el esmalte o la porcelana se rompió, ya la caries avanza, como si fuera un cuchillo en mantequilla. Avanza. Para uno es muy fuerte, la dentina es fuerte, pero para las bacterias no. Porque si ya rompieron el esmalte, que era lo más fuerte, lo otro ya a ellas les queda muy fácil comérselo. Eso. Sí, doctora, hay términos que nosotros nos gustaría que nuestros televidentes conocieran, que son la gingivitis y la periodontitis. ¿Eso es enfermedades de las encías? ¿Cómo es? Sí. Cuando una persona empieza a padecer de la enfermedad de las encías, se conoce como gingivitis. Okay. ¿Qué es la gingivitis? La gingivitis es un enrojecimiento de la encía alrededor de los dientes. Muchas veces pasa desapercibida. Por eso es que a los pacientes se les aconseja visiten a su odontólogo 2 veces al año. ¿Por qué? Porque nuestro ojo está entrenado. Nosotros trabajamos en esto hace muchos años y uno sabe inmediatamente cuando la persona abre la boca si tiene gingivitis o no. Entonces, muchas veces la gente busca ayuda cuando la encía duele, porque la encía llega a doler. Pero muchas veces, muchísimas, los pacientes le cuentan a uno que ellos se ponen el cepillo, se empiezan a cepillar y empiezan a sangrar. Entonces, la reacción inmediata es, veo sangre, paro de cepillarme porque me estoy lastimando. Resulta que si usted sangra, es porque tiene enfermedad, porque hay bacteria. Y si hay bacteria, hay que sacarla. O sea, no pare de cepillarse, sígase cepillando. Va a haber sangrado, pero va a parar ese sangrado. ¿Por qué? Porque usted está logrando sacar la bacteria. No le tenga miedo a la sangre. Eso sí, haga su cita odontológica para que le hagan una limpieza, porque es muy importante. ¿Por qué decimos que hay gingivitis y hay periodontitis? Es prácticamente la misma enfermedad que va avanzando. La periodontitis yo la puedo detectar clínicamente cuando yo tomo una radiografía. De otra manera yo la puedo sospechar, pero yo no te puedo dar el diagnóstico o decirte, mira Gilberto, tú tienes periodontitis, hasta que yo no vea la radiografía. Okay. ¿Por qué? Porque la radiografía me está mostrando que hay pérdida de hueso. Eso es periodontitis. Pérdida de hueso. Entonces, ¿qué pasa?
se hacen como unos bolsillos entre el diente y la encía. Y en esos bolsillos se va acumulando la bacteria. Y ella va profundizando. Y los líquidos que uno come y las partículas que se van quedando atrapadas como entre ese bolsillo. Alimento para las bacterias. La periodontitis va de simple a severa. Cuando estamos hablando severa, estamos hablando que ha avanzado tanto que ya en realidad el soporte del diente se ha perdido mucho. Y mucha gente se le caen los dientes. Y no se explican por qué, se me cayó el diente, sí. Se les caen los dientes como cuando los niños se están mudando la dentadura primaria por la dentadura permanente. Se caen, a veces produce un poquito de dolor porque la encía se está lastimando. Pero cuando usted tenga un diente flojo, lo más seguro es que puede ser que está teniendo la enfermedad. Y eso es causa de pérdida de muchísimos dientes. Esa es la gravedad del asunto cuando no tienen una higiene oral. Sí, hay que cepillarse, hay que usar el hilo, hay que cepillarse muchísimas veces los dientes, no es una solo pasón y escupió y se fue. Los niños, las mamás, por favor, pónganle cuidado a los niños comen muchísimo y comen muchas harinas y eso se les queda en los dientes, si ellos se pasaron porque el programa de televisión, porque el juego, porque el Atari, porque todas esas cosas o PlayStation, ellos quieren es estar en eso, ellos no quieren prestarle atención al cepillado de los dientes. Hay un cepillo ahora que salió de Sonicare que me parece muy interesante. Este cepillo es un cepillo que tiene un timer de 10 minutos. A la cualquier persona, niño o adulto que empiece a usarlo, lo puede estar controlando. Cuando la gente se empieza a cepillar con este cepillo, como tiene el timer, y deja de cepillarse antes de los 10 minutos, suena una alarma. ¿Qué quiere decir la alarma? Que usted no se ha cepillado los 10 minutos. O si usted se lo compró a su hijo y oye la alarma, sabe que el niño no se cepilló los 10 minutos. Por eso es tan interesante este tipo de cepillo. Ok, la tecnología ayuda para todo ese caso. Muchísimo, sí. Bueno, queridos televidentes, vamos a hacer otro corte de comerciales aquí en Tu Salud Primero, patrocinado por el Holy Name Medical Center, y regresamos con la doctora Ríos, la odontóloga María Ríos, a hablar de algo muy importante en la salud, y es el cáncer de boca. La salud está en tus manos. ¿Qué cómo cuidarte? Aliméntate bien. Desayuna. Es la fuente de energía para comenzar el día. Ejercítate. Pasea o camina. Protege a tu corazón. Controla el estrés. Date tu tiempo. Comparte con tu familia y amigos. ¿Qué cómo cuidarte? Come ricas frutas y vegetales. Hidrata tu cuerpo. Haz deportes. Salta, patina o baila. Derrota las adicciones. No te lastimes. Sé grande. Sé valiente. Bueno, amigos televidentes, regresamos aquí a este segmento de Tu Salud Primero, hoy en el consultorio de la odontóloga María Ríos. En esta última parte, doctora, vamos a hablar de algo que es muy trascendental porque desafortunadamente se ha convertido en una calamidad para la salud, y es el cáncer. Y el cáncer también lo encontramos en la boca. ¿Cómo es esto, doctora? El cáncer para nosotros es un problema en realidad, porque el cáncer no produce dolor. La gente por lo general, cuando tienen una lesión que tienen dolor, inmediatamente buscan ayuda odontológica, pero si no hay dolor, la gente se tranquiliza. Entonces, como información para la gente, cuando usted tenga una lesión en la boca que no desaparezca en 2 semanas, visite su dentista. Él puede detectar hay varios tipos de exámenes, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en la oficina tenemos uno que se llama Velscope. Velscope es una luz. Entonces, esa luz, cuando uno ve una lesión sospechosa, uno pone esa luz sobre la boca y se da cuenta del cambio de coloración. Entonces, casi siempre el cáncer para esta máquina figura oscuro. O sea, usted tiene la boca en un solo tono de color. Cuando la luz pega en la parte que puede ser cancerosa, hay un cambio de color. Yo les recomendaría mucho que se hicieran este tipo de examen, porque es indoloro, es rápido, y yo sé que mucha gente, muchísima gente le tiene pánico al cáncer, todos le tenemos miedo al cáncer, pero mucha gente, yo le digo, hágase el examen, y dice no, porque me da miedo recibir una mala noticia. Pero es mejor recibir la mala noticia rápido
que pueda usted hacer algo para combatirlo a esperar a que el problema se crezca. Entonces, ¿cómo puede dar? Puede dar con una lesión que no se cura, roja o blanca, o puede usted sentir como una especie de, que le dijera yo, como de tumor, como un quiste, como una bola, por lo general es dura y se da mucho en la boca, en el área de la lengua, base de la lengua, raíz de la lengua, en el área de final de la, ¿cómo se dice? Les podría explicar, como de la parte de abajo que decimos la mandíbula, ¿sí? En esas áreas tiene predilección el cáncer en aparecer, fuera de que ya puede irse hacia la garganta. Yo personalmente tuve cáncer en el 2008, me lo descubrieron, y fue una bola que empezó a aparecer en este lado de acá, y yo no me había dado cuenta porque no duele, el cáncer no duele. Por lo general, cuando el cáncer duele es porque está muy avanzado. Yo trabajo en salud, me dio cáncer, no lo sabía, y parece ser por los exámenes que me hicieron que ya llevaba por lo menos un año o unos años y meses con el cáncer ya en la boca, en la garganta, como sí. Yo lo tuve en la garganta. ¿Cuándo una persona se debe preocupar, por favor, nos explica, doctora, cuándo se debe preocupar por una lesión? ¿Cuándo no sana, en cuántos días, por? Cuando no sana en unas 2 semanas, cuando la lesión crece como descontroladamente, y hay 2 tipos de lesiones, blancas y rojas. En realidad, nosotros nos preocupamos muchísimo cuando vemos este tipo de lesiones, y muchísimo más la roja, es como más agresiva, es más rápido. Hay otro tipo de cánceres que no se producen directamente en la boca, sino que la persona tiene cáncer en otra parte y se hace una metástasis hacia la boca. Ahora, si usted ve una lesión sospechosa, un nódulo, una bola, si siente, por ejemplo, en estas áreas de acá del cuello, como que hay, ¿cómo se dijera? Como frijolitos, se siente como bolitas por acá, vaya, busque ayuda. ¿Por qué? Porque algo está funcionando mal, puede ser en la boca, puede ser en cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como unos, ¿cómo dijera yo? Como racimos, diríamos, de nódulos linfáticos. Esos nódulos linfáticos son nuestros protectores, ellos son como los, el army de nosotros, que nos protegen. Entonces ellos están ahí, detectan una infección y ellos se inflaman. Entonces es una llamada de atención para que busque ayuda. Doctora, cuando ya la parte odontológica detecta esta clase de problema, ¿cuál es el procedimiento de usted? ¿Ya tienen que remitirlo a un médico, a especializado? Sí, hay varias cosas. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta que la persona tiene una lesión sospechosa, muchas veces lo podemos ver en la radiografía, otras veces lo vemos en el tejido, otra vez combinado en la boca y en la radiografía, lo que hacemos nosotros es que lo hacemos unos exámenes. Primero, depende de lo que sea, por ejemplo, si es una lesión, lo que nosotros hacemos es una biopsia de raspado, se llama, ¿no? Es como con un cepillito, es indoloro en realidad, simplemente se pasa el cepillito, se pone en un container esterilizado que viene precisamente para eso, se manda al laboratorio, según las células que nos muestren que tiene, que son sospechosas, entonces ya entramos a hacer una biopsia, ¿ok? ¿Qué es la biopsia? La biopsia es coger un poquito del tejido que está infectado o que está sospechoso y un pedacito del tejido sano para hacer una comparación de tu tejido sano, porque todos tenemos variaciones en nuestro cuerpo y en nuestros tejidos. Entonces queremos saber si ese tejido tuyo sano compagina con lo que está ahí o si es completamente erróneo, porque son células erráticas que ellas se forman y empiezan a se enloquecer. Entonces, eso nos indica que la odontología, como lo dijimos al comienzo del programa, es una parte importante de nuestra salud, y quisiera aprovechar estos últimos minutos para que usted invite a todos sus televidentes a que se hagan sus exámenes, porque mire que podrían detectar algo que puede ser hasta mortal. Sí, todos sabemos ya por todo lo que las comunicaciones nos han dicho de que si usted tiene, por ejemplo, cáncer, y se puede encontrar en sus principios cuando está recién empezando, tiene muchas más posibilidades de salvarse que cuando usted lo deja avanzar. No deje que el miedo lo detenga. Es mejor saber a tiempo que usted tiene cáncer. Cuando usted sabe que tiene cáncer, usted tiene más posibilidades de buscar ayuda.
Por ejemplo, cuando el cáncer, por ejemplo, como el tipo que me dio a mí, es un cáncer que se produce graciosamente en los fumadores y en la gente que toma mucho alcohol. Y yo ni lo uno ni lo otro. Entonces, no estoy exenta, nadie está exento. ¿Son factores desencadenantes el alcohol y el tabaco? Sí. Y la generalidad de la gente que fuma, toma. O sea, hacen las dos cosas, o sea, las dos cosas son nocivas. Pero sin embargo, no necesariamente, mire, yo no hacía ninguna de las dos y resulté con cáncer. Entonces, cualquier persona está expuesta al cáncer. ¿Qué tiene que hacer? Ayúdese usted mismo, búsquese, pálpese su cuerpo. Si usted ve algo que no es normal, algo que está creciendo muy rápido, llame a su médico o a su dentista, haga sus visitas periódicas al dentista. No solamente le va a servir por lo del cáncer de pronto, sino que le va a servir también, por ejemplo, para salvarse los dientes, porque se los está comiendo la periodontitis, o sea, las bacterias esas que se comen el hueso. Son muchísimas cosas y en realidad le sale mucho más económico. Cuando usted previene, todo es más económico y mucho más fácil. Fácil para el bolsillo, fácil para las visitas. Si usted tiene su boca sana, usted solamente necesita ir al dentista cada 6 meses. Le hacen su chequeo, sus radiografías, le hacen su limpieza y para su casa. No, doctora, muchas gracias por haber estado aquí en Tu Salud Primero. Hoy no solamente aprendimos mucho sobre la odontología, sino también hablamos con una sobreviviente de cáncer, ¿se puede llamar? Sí, yo soy sobreviviente de cáncer, gracias a Dios. Mis terapias terminaron un año después, en el 2009, y gracias a Dios estoy bien. Bueno, gracias doctora Ríos por haber estado aquí en Tu Salud Primero. Gracias al patrocinio del Horine MDK Center y nos vemos la próxima semana con otro tema de salud. El anterior programa fue traído a ustedes gracias al gentil patrocinio de Holy Name Medical Center. Recuerde que nos puede seguir sintonizando a través de su canal comunitario de Cablevisión y Comcast.